Hoy realizaremos la tercera y última parte de la ruta Senderos de Goya PRZ23. Continuaremos nuestra ruta desde la población de Muel hasta donde llegamos en nuestro último episodio, para recorrer a través de la estepa zaragozana una ruta circular de 102 kilómetros con 1.020 metros de desnivel. Llegamos a Mezalocha. Justo aquí tenemos nuestro camino para seguir por Jaulín. Y este es el camino por donde hemos venido, de Muel. Pero vamos a acercarnos hasta el pantano de Mezalocha. Vamos para allí. Un dato interesante, ¿sabíais que en Aragón tenemos mejillones? Pues sí, el mejillón cebra, pero es un mejillón bastante, bastante peligroso. Ya llegamos a Jaulín. PRZ23. Estamos en el pequeño municipio de Jaulín. Momento de tomarnos un pequeño descanso junto a este estanque que tenemos justamente detrás mío. Tras años siendo una balsa para usos domésticos, tras la llegada al pueblo del suministro de agua y a punto de convertirse en un vertedero, los vecinos recuperaron este entorno y obtuvo un premio nacional de medio ambiente. Bueno, dejamos Jaulín atrás. Ya estamos llegando a la mitad de etapa. Puente Todos. Allá vamos.
Bueno, cruce de caminos. Puente de Todos, pueblo de Alborton. Venimos de Zaragoza. Seguimos subiendo. Bueno, ahora viene Puerto Duro, ¿eh? Pero bueno, una vez que se termina, estamos en Puente Todos. Arriba. Y a descansar cuando llegamos a Puente Todos. Tras el puerto que acabamos de subir, a unos 500 metros, entramos dentro de la población de Fuente Todos. Y ya estamos, chicos. Bueno, conseguimos llegar a la mitad de nuestra etapa. Ya llegamos a Fuente Todos, donde aquí nació nuestro pintor más ilustre. Ya vamos a ver, a visitar su casa. En Fuente Todos nació el ilustre pintor aragonés Francisco de Goya y Lucientes en el año 1746. Aquí podemos encontrar una sala de exposiciones y también el museo de grabado donde se exhiben varias colecciones de nuestro genio. Nos encontramos justamente enfrente de la casa donde nació Francisco de Goya. Nada más y nada menos que en esta casa de aquí. Y ahora nos vamos a dar una vuelta por Fuente Todos, porque por sus calles hay mucho arte. Estamos dejando Fuente Todos atrás. Solamente nos queda enfrentarnos a la dura estepa zaragozana. De aquí a Zaragoza no cruzamos ninguna población. Bueno, deciros que la estepa zaragozana es un clima bastante duro. Si lo hacéis en invierno hace mucho, mucho frío, y si lo hacéis en verano hace mucha, mucha calor. Ya estamos otra vez aquí. ¿Recordáis este punto? Os hemos dicho que íbamos a Fuente Todos, pero era un camino de ida y vuelta por el mismo camino. Ahora sí que sí, nos vamos dirección Zaragoza.
Volvemos a Zaragoza ascendiendo hasta el bosque alto de las Planas de María, atravesando su campo eólico y descendiendo por el barranco del Montañés. Desde allí llegaremos hasta los Pinares de Venecia y seguidamente entraremos al Parque Grande, alcanzando aquí la fuente de Alfonso I el Batallador, final de nuestro recorrido. Bueno, pues aquí estamos, el final de nuestra etapa. Comienzo y final en el Parque Grande. Con nuestro amigo Alfonso I el Batallador. A sus pies, Zaragoza. Ahí lo tenéis, conquistador de la ciudad de Zaragoza. Y bueno, pues esto se ha acabado, 102 kilómetros acumulados. Y espero que os haya gustado la ruta. Y si os ha gustado, pues darle al like. Y descargaos del GPX. GPX abajo y a suscribirse. My ceiling mission going about 35 in a 25 zone, just straight thugging it out.